testosterona, la hormona sexual masculina más importante. El hombre controlado por la testosterona es, según dicen, arriesgado y egoísta. Los científicos más destacados de toda Europa se preguntan, ¿es la testosterona realmente tan mala como su reputación? Münster. En el hospital universitario, Michael Zitzmann trata enfermedades masculinas típicas. Aquí las hormonas son un tema cotidiano para el médico. La testosterona es responsable de muchos aspectos visibles en el cuerpo, por ejemplo, del patrón del cabello masculino y del crecimiento de la barba, por supuesto, de los músculos, pero también del estado de ánimo. Todo eso depende de la testosterona. Así es que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. La hormona testosterona se produce en los testículos. Solo alrededor del 5% se produce también en la corteza suprarrenal. Las células de Leydig que producen la testosterona se encuentran en los testículos. Las hormonas sexuales masculinas se denominan andrógenos y su mayor representante es la testosterona. En la pubertad, los niveles de testosterona aumentan drásticamente en los jóvenes y a partir de entonces mantienen ese nivel. Sin embargo, los investigadores han comprobado que justo después del nacimiento, la hormona aumenta significativamente por un corto espacio de tiempo. No está claro por qué sucede. Sin embargo, parece necesario que el cerebro madure y se desarrolle y que, posteriormente, sean posibles las funciones reproductivas del hombre. Christian Wolf vive en Heilbronn. A los 20 años descubrió que tenía muy poca testosterona. Su cerebro no producía las sustancias necesarias para la hormona. La causa no estaba clara. Por mucho tiempo, Wolf ignoraba la causa de sus síntomas. El camino hasta obtener un diagnóstico fue una odisea. Fue un proceso lento hasta que lo noté en su totalidad. No es que un día te das cuenta de lo que sucede, sino que te vas sintiendo cada vez peor. No tienes ganas de nada, estás aletargado. En ese momento incluso no te das cuenta de que no tienes líbido, sino que notas un proceso regresivo, que falta algo, porque no lo tienes, no lo sabes identificar. Y sí, en un momento me diagnosticaron depresión y tuve claro que algo pasaba. Como Christian Wolf estudiaba medicina en ese entonces y también como culturista se ocupaba intensamente del metabolismo de su cuerpo, testosterona no era una palabra extraña para él. Entonces se buscaron las causas porque en realidad todo estaba bien, en la familia, los amigos, en la universidad. Todo estaba bien y entonces tuve la idea de hacer la prueba de déficit de testosterona, de los valores de testosterona, y así se descubrió que estaba casi en cero, y cero era demasiado poco. ¿Cuánta testosterona necesita el hombre? En promedio, un hombre tiene al menos de 8 a 12 nanómoles por litro para no tener síntomas de déficit de testosterona. Pero también depende un poco de la genética. La mujer tiene alrededor de 5 a 10% de los niveles de testosterona del hombre. Y a partir de esa testosterona, produce el estrógeno, que es mucho más importante para ella. En el cuerpo hay una enzima llamada aromatasa. Esta enzima pone en marcha un cambio hormonal. La testosterona masculina se convierte en un estrógeno femenino. La testosterona es la hormona original. Testosterona cero. Para sentirse bien física y mentalmente, Wolf tiene que acelerar el proceso. Sabía que tenía que recurrir a la terapia de reemplazo hormonal. Después de descartar los demás factores, vitamina D, déficit de zinc, todo estaba descartado. La terapia de reemplazo hormonal plantea riesgos debido a que la administración externa reprime la producción de esperma.
Eso puede causar esterilidad. La cuestión es, ¿cómo se produce realmente la testosterona en el cuerpo? La testosterona se produce naturalmente en los testículos, pero no lo hace por sí sola. Hay una unidad de control central que está en el cerebro, en el hipotálamo y vinculada a la hipófisis. Las hormonas son controladas por el cerebro. La hipófisis o glándula pituitaria produce las hormonas LH y FSH. Estas controlan los testículos. La FSH se hace cargo de la formación de espermatozoides. La LH estimula la producción de testosterona en los testículos. Luego, el cerebro recibe la información. Si hay suficiente testosterona o suficiente esperma, y de acuerdo a esto se reduce o se distribuye. Un sofisticado ciclo. Si se administra testosterona, se suprimen las hormonas de la glándula pituitaria, que también son responsables de la formación de espermatozoides. La testosterona actúa como una píldora anticonceptiva para hombres. Suprime la formación de espermatozoides. Si el hombre quiere tener hijos y tiene déficit de testosterona, hay que proceder de otra forma. Muy poca testosterona tiene serias consecuencias, pero demasiada lo hace agresivo y dominante. León. En el Centro Nacional de Investigación Científica, Jean-Claude Dreher ha estudiado durante mucho tiempo la influencia de la testosterona en el comportamiento humano. Para él, la evidencia de si existe una conexión entre la agresividad y la testosterona en el hombre todavía no está probada. El papel de la testosterona en los seres humanos es, en esencia, poco claro. Hasta la actualidad, solo hay evidencias indirectas. Por ejemplo, en los presos, cuanto más grave fue el crimen, más altos son los niveles de testosterona. En un estudio, pudimos demostrar que la agresividad aumenta después de una inyección de testosterona. Pero no solo eso. La testosterona también mejora el comportamiento social. O sea, no solo estimula la agresividad. Hasta ahora, la investigación no ha encontrado una relación causal entre la agresividad y la testosterona. Por eso el neurocientífico hace otra prueba. Esta debería demostrar si más testosterona produce automáticamente más agresividad. Al comienzo del experimento debe medirse en sangre el nivel inicial de testosterona de todos los sujetos. La testosterona es una hormona pequeña y lipídica, de forma que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Y por eso se puede medir en todos los demás fluidos del cuerpo. Por ejemplo, en la saliva, en la orina o en la sangre. Antes de que comience el experimento, a un grupo se le inyecta testosterona, al otro un placebo. Solo de esta manera se puede determinar si la testosterona es la razón de un cambio de comportamiento. Un grupo recibió testosterona y otro un placebo. Aquí podemos ver que los niveles de testosterona en ambos grupos son prácticamente los mismos antes de la inyección y que los niveles de testosterona aumentan en aquellos que han recibido testosterona. Entonces, está claro que realmente es la testosterona la que tiene el efecto esperado. Dreher les hace jugar el llamado juego del ultimátum. En la investigación del comportamiento, a menudo se usa para comprobar el egoísmo o el altruismo de las personas. Un jugador posee cierta suma de dinero que tiene que compartir. Puede decidir por sí mismo sobre la suma. Si su contraparte rechaza la oferta porque la encuentra injusta, ambos lo pierden todo. En esta fase hemos encontrado que no hay diferencia entre los dos grupos, los que recibieron testosterona y los del placebo. ¿La testosterona entonces no influye en absoluto en el comportamiento? Jean-Claude Dreher y su equipo cambian el orden del experimento. Ahora los jugadores tienen la posibilidad de recompensar o castigar con dinero el comportamiento justo o injusto. Y aquí sí se aprecia la diferencia entre el grupo de testosterona y el grupo que solo ha recibido un placebo. C'est un peu plus subtil.
Esto es un poco más sutil porque solo sucede en esta segunda fase. El grupo que recibe testosterona sanciona con más severidad que el grupo del placebo si recibe ofertas injustas. Y al mismo tiempo, responde más generosamente a las ofertas generosas, es decir, recompensa solo al que fue generoso. En este punto, los dos grupos difieren significativamente. Hay una diferencia significativa que observamos entre estos dos grupos. ¿La testosterona lo hace generoso? Hasta ahora no se había esperado esta asociación, pero no es tan simple. Detrás de ello hay una intención inconsciente. Esto demuestra muy bien que es más fácil mejorar el estatus social si uno se comporta de forma social o cooperativa. Así que la testosterona juega un papel más complejo como hormona social. No influye solo en la agresividad, sino que también hace más generoso. En sus estudios actuales, Dreher busca más pruebas para su hipótesis. Para ello, investiga también las actividades en el cerebro. El hecho de que la testosterona incremente el deseo de mantener la posición social puede estar relacionado con una serie de mecanismos en el cerebro, en particular con el llamado sistema de recompensa. Si gozamos de un alto estatus, nos sentimos bien, es decir, recompensados. Eso tiene sentido y quizás también explica una especie de presuntuosidad en los hombres. No se es generoso sin motivo. No es como un regalo. Si alguien es generoso y es observado por otros, esto puede elevar el estatus social. Por ejemplo, sabemos que los hombres dan más cuando son observados por las mujeres. Otro argumento más que confirma la relación entre la testosterona y comportamiento generoso. O sea, que la testosterona no es solo agresividad. Sin embargo, parece que siempre se trata de mantener el estado social y para lograrlo, todos los medios son válidos, también la generosidad. El psicólogo Pranyal Mitta trabaja en el University College de Londres. También investiga cómo las hormonas afectan el comportamiento humano y también está particularmente interesado en la testosterona. El mito de que la testosterona está directamente relacionada con características masculinas como la agresividad no se ha confirmado. Muchos de nuestros resultados sugieren que la testosterona tiene que ver poco o nada con el comportamiento agresivo en los seres humanos, tampoco en los hombres. Al mismo tiempo, la investigación está tratando de descubrir cómo la testosterona puede incluso estar relacionada con el impulso de ayudar o con el comportamiento social. Al igual que su colega francés Jean-Claude Dreher, Pranyal Mitta también realiza un experimento donde utiliza dinero. De esa forma podemos analizar dos aspectos. Se trata de la confianza y de cómo respondo a la confianza. Es decir, ¿hasta qué grado puede confiar el primer jugador? ¿Y cómo responde a esta confianza el segundo jugador? Dos jugadores compiten entre sí. En el clásico estudio doble ciego, uno ha recibido testosterona, el otro un placebo. ¿Cómo se comportarán? El jugador con testosterona puede usar su dinero para que su oponente obtenga ganancias. ¿Pero le devolverá este parte de sus ganancias? ¿O se lo quedará todo él mismo? ¿Se puede confiar en él? Comprobamos dos efectos interesantes. El primero se corresponde con el cliché que equipara la testosterona con la competencia y la amenaza de los demás. Es decir, no confiar en los demás, comportarse con egoísmo. En este caso, quiero quedarme con el dinero. Mobilizing more selfish social behaviors, right? So I want to keep the money.
En el segundo paso, los jugadores intercambian los roles. Y resulta que el hombre con testosterona comparte su ganancia todas las veces. Demuestra ser especialmente digno de confianza. Sabemos que cooperar es bueno para el propio estatus. Hemos encontrado que la testosterona aumenta el reconocimiento mutuo y suponemos que, en un entorno de confianza, el prestigio y la acción social aportan un mejor estatus. Así que, en tales situaciones, la testosterona puede reforzar el comportamiento social. Prani Almita también confirma que el papel de la testosterona en el comportamiento es más complejo de lo que se pensaba anteriormente. La testosterona incluso fortalece el compañerismo. Pero este comportamiento no es de ninguna manera desinteresado. Cuando pensamos en líderes, personas en posiciones de poder tienen destreza, conocimiento y experiencia y lo comparten con sus empleados. Eso es lo que hace un buen líder. Si ayudas a otros, también puedes influir en otros. Se podría considerar un comportamiento social, pero también se trata de ejercer poder. Sin embargo, la masculinidad, el estatus y el poder se definen de manera diferente en todo el mundo. ¿Influirían otras costumbres culturales en los resultados de las pruebas? Por ejemplo, si mi laboratorio estuviese en Londres, el de otro en Alemania y el de otro en el campo al sur de los Estados Unidos, eso probablemente modificaría los resultados. La importancia cultural de la testosterona varía. Sin embargo, el efecto medicinal de la hormona es universal. Después de recibir la noticia de que era estéril, Christian Wolf se propuso por todos los medios encontrar una salida. Fui al urólogo y hablándole a mi madre dijo, lo lamento, su hijo nunca tendrá hijos, pero tendrá una vida sexual genial. Eso fue lo que dijo. Por supuesto que a mi madre también le pareció gracioso. Y entonces empezamos a profundizar en el tema. ¿Tuvo Christian que resignarse a no tener hijos? ¿O encontró una solución médica? Si un hombre desea tener hijos y al mismo tiempo tiene déficit de testosterona, podemos trabajar muy bien con la administración de gonadotropinas, que sería la terapia adecuada en el caso de querer tener hijos con déficit de testosterona. Esto se sabe desde hace años o décadas. Las gonadotropinas son las hormonas LH y FSH que el cerebro envía a los testículos para que las células produzcan testosterona y esperma. El tratamiento fue exitoso para Christian Wolf. Sus testículos produjeron testosterona en poco tiempo y esperma fértil que pudo hacer congelar. Si en ese entonces hubiese confiado en los médicos y hubiese dicho, bueno, es así, mi vida habría sido diferente. Ahora sé que podré tener hijos. Oliver Schultheis enseña psicología en la Universidad de Erlangen. Él también investiga la influencia de la testosterona en el comportamiento. Sin embargo, la base de su investigación es el crecimiento óseo. Se pueden observar estos efectos prolongados de la testosterona, entre otras cosas, en el crecimiento óseo. El crecimiento óseo, desde el desarrollo prenatal hasta el hombre completamente desarrollado, está controlado en gran medida por la testosterona y el estradiol. Y por eso, por ejemplo, al final del primer trimestre del embarazo, es decir, en los primeros 3 meses, puede verse, por ejemplo, una diferencia en la longitud del dedo anular que se debe a la testosterona. Su hipótesis es que el dedo índice de las mujeres es más largo que el dedo anular. En los hombres es al revés. El dedo anular es más largo que el índice. Aquí ya se puede ver un hombre típico. El dedo índice es significativamente más corto que el dedo anular. Se vería claramente si establecemos esta relación.
Una cosa es cierta, la testosterona tiene una influencia en el crecimiento óseo ya en el útero. Pero significa que ya en el útero se origina la motivación de poder. Por supuesto, como científico, estoy interesado en saber si la motivación de poder que investigo es algo que también tiene una raíz biológica o no tiene nada que ver. En el siguiente paso, Schultheis les presenta temas a sus sujetos de estudio para que escriban historias de fantasía. A través de un método psicológico, deduce cuán alta es la motivación de poder del narrador. La motivación de poder como una característica estable en los seres humanos es la necesidad de tener efecto en los demás. Esto no necesariamente se manifiesta en las actitudes o creencias conscientes que tenemos sobre nosotros mismos. Creemos todas las cosas posibles sobre nosotros. Sabemos por nuestra investigación que lo que creemos acerca de nosotros raramente tiene algo que ver con lo que nos mueve a actuar, lo que influye en nuestro comportamiento en casos espontáneos. Por eso hace que los sujetos de prueba luchen por la victoria en 10 rondas. No se prueba la habilidad de cada jugador, sino la reacción ante la victoria o la derrota. Los resultados se manipulan en segundo plano. El sujeto solo tiene permitido ganar en 8 de las 10 rondas. De esta manera, el equipo de investigación quiere descubrir qué cambios se producen en las hormonas. Vemos que la motivación de poder influye en la interacción de ganar y perder. Por ejemplo, los ganadores motivados por el poder tenían niveles de testosterona más altos que los perdedores motivados por el poder. En cambio, esto significa que si un sujeto no está motivado por el poder, la victoria no tiene efecto en sus niveles de testosterona. Por eso, no se puede decir que ganar o perder en sí mismo suba o baje el nivel de testosterona, sino que también hay que tener en cuenta la disposición de la personalidad, la disposición motivacional. Pero, como vemos en nuestra investigación, esta depende a su vez de la impronta previa de testosterona en el desarrollo del cerebro en el útero. ¿Es esto realmente tan sencillo? La testosterona en el útero determina la longitud del dedo masculino y, por lo tanto, ¿el hombre motivado por el poder libera más testosterona? ¿Y qué significa esto para las mujeres? Tienen como máximo el 10% del nivel de testosterona que los hombres. ¿Es, por tanto, la pretensión de poder de las mujeres inevitablemente inferior? También tenemos indicios de que, en las mujeres, una proporción mayor de la longitud del dedo femenino está más relacionada con la motivación de poder, de forma que todo es más complejo. Esto aún se sigue investigando, todavía hay mucho que averiguar. Poco se sabe sobre las mujeres y su relación con el poder. Sin embargo, cada vez se sabe más sobre la principal hormona femenina, el estrógeno, también gracias a una creciente participación de mujeres en la investigación. Todos se han centrado en los hombres durante los últimos 100 años. Las hormonas sexuales femeninas fueron ampliamente ignoradas, especialmente en términos de estatus y liderazgo. Aquí sigue habiendo un gran vacío en la investigación. Cambridge. Aquí el psicólogo Simon Baron Cohen estudia las diferencias entre mujeres y hombres. Está convencido de que ambos sexos se diferencian fundamentalmente desde una edad temprana en la forma de pensar y de sentir. Examinamos las diferencias en el pensamiento masculino y femenino. En una de las pruebas, hay que encontrar lo más rápido posible una forma específica que se oculta en un dibujo. Los hombres, por lo general, son más rápidos cuando se trata de resolver este tipo de tareas y encontrar un patrón oculto. En un proyecto excepcional, el científico ha supervisado de forma continua el desarrollo de niños y adolescentes. Empezando por el embrión. Medimos la testosterona en el útero. A algunas mujeres se les examina el líquido amniótico durante el embarazo introduciendo una aguja. Tomamos un poco de líquido amniótico y determinamos el contenido de testosterona. Y se comprobó que los bebés están expuestos a diferentes niveles de concentraciones hormonales.
Los niños tienen una dosis de testosterona más alta que las niñas. Show more testosterone than girls in the amniotic fluid. Ya en el útero, la testosterona determina si un embrión de género neutro se convierte en un feto masculino o femenino. Después de la séptima semana de embarazo, se activa una pequeña sección del cromosoma Y masculino y con ello también la producción de testosterona. Y eso probablemente forma desde temprano nuestro cerebro. Estamos interesados en los efectos a largo plazo de las hormonas. Para ello, examinamos el comportamiento. Suponemos que las hormonas afectan de forma diferente el desarrollo del cerebro masculino y femenino, respectivamente, porque el feto está expuesto a diferentes niveles de concentraciones de hormonas. Inmediatamente después del nacimiento, Baron Cohen confrontó a los bebés a diferentes imágenes, formas abstractas y rostros. Descubrimos que cuanto más alta era la testosterona antes del nacimiento, menos contacto visual tiene el niño de un año. Eso fue una sorpresa para nosotros, porque se supone que el contacto visual depende de factores sociales. Pero en realidad, está relacionado con la testosterona prenatal. Los niños fueron examinados nuevamente a la edad de 2 años. De nuevo, los investigadores se sorprendieron por los resultados y una vez más, la testosterona juega un papel. Las niñas no solo buscan más contacto visual, sino que también hablan mucho mejor. Ellas hablan antes y su lenguaje se desarrolla más rápido. No sabemos por qué. ¿Por qué el lenguaje se desarrolla mejor en las niñas? Pero ahora podemos atribuirlo a la testosterona prenatal. Hemos encontrado que los niños con un nivel de testosterona más alto antes del nacimiento tienen un vocabulario más reducido. Incluso años después, se confirmaron los resultados de la prueba y con ello el efecto a largo plazo de la hormona. Simón Baron Cohen mostró a los niños diferentes expresiones faciales y les preguntó, ¿qué emoción describe mejor cada expresión facial? Nuevamente encontramos que cuanto más altos son los niveles de testosterona antes del nacimiento, más problemas tienen los niños con esta prueba de empatía. Otra sorpresa más porque, aunque han pasado 8 años, el efecto de la testosterona todavía es evidente. En resumen, las niñas son más rápidas en el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales. Los niños las superan en las habilidades analíticas. Al parecer, las hormonas no solo influyen en el desarrollo social, como la capacidad para reconocer expresiones faciales o establecer contacto visual, sino también las habilidades no sociales, como reconocer patrones o partes en un gran todo. Un poco como este cubo de aquí, donde hay que reconocer el patrón muy rápidamente. Los niños tienen más capacidad de abstracción y menos empatía. Y su capacidad lingüística se desarrolla en forma notablemente más lenta. El científico de Cambridge incluso relaciona el autismo con los niveles de testosterona. Observamos atentamente la relación entre el sexo y el autismo, porque el autismo se da con más frecuencia en los niños. Queríamos saber por qué es así. Y podría ser que la testosterona prenatal sea una de las causas. La investigación sobre la testosterona y el autismo todavía está en sus inicios. Incluso los genetistas confirmaron recientemente una conexión. Aún no se ha resuelto la cuestión de en qué medida la testosterona define el cerebro embrionario como masculino o femenino. El cerebro no está determinado. Por así decirlo, en nuestra potencialidad y en nuestras posibilidades, los efectos hormonales nos empujan un poco en una u otra dirección hasta el desarrollo inicial del cerebro. Pero una gran parte del desarrollo está significativamente relacionado con la interacción del humano recién nacido. Los seres humanos en crecimiento interactúan con su entorno y su entorno social. También para Prani Almita se trata de una cuestión crucial. ¿Qué define nuestro comportamiento? ¿Los genes o la influencia social?
Observamos ambos lados, cómo las hormonas afectan el comportamiento de dominación y el estatus, pero también, cómo a la inversa, el estatus social y el entorno influyen en las hormonas, una especie de circuito de retroalimentación. Mita también quería saber cómo nos percibimos a nosotros mismos y qué impacto tiene esto en nuestras decisiones. ¿Nos evaluamos a nosotros mismos como dominantes o no dominantes? Descubrimos que la testosterona no influye directamente en las decisiones, sino que depende de cómo los sujetos se evaluaban a sí mismos como más o menos dominantes. Según nuestros hallazgos, las hormonas influyen en nuestro comportamiento competitivo. Curiosamente, y en contra del mito sobre la testosterona, esta también cumple un papel en la forma en que las personas se ven a sí mismas y en su personalidad. Nuestra personalidad no solo depende de la testosterona, sino que también influye en el nivel de testosterona. El típico hombre controlado por la testosterona, la esencia de la potencia, la dominación y el poder, recibe reconocimiento o desprecio. La testosterona también es sinónimo de lucha y competencia. Quizás no sea casualidad que se descubriera al inicio de la industrialización. En 1889, en un arriesgado experimento, el médico Charles Edward Brown Séquard se inyectó un líquido extraído de los testículos de animales. Tras 10 inyecciones de hormonas, el hombre de 72 años sintió que había mejorado su forma física y mental. No es de extrañar que de pronto muchos estuvieran interesados en esta sustancia. Desde entonces, la testosterona ha sido equiparada a la masculinidad, la fuerza y la eterna juventud. Y la publicidad encontró una nueva víctima, el hombre que envejece. Se desarrolló toda una industria alrededor de la testosterona como la sustancia de la eterna juventud, siguiendo el ejemplo de Brown Séquard. Los médicos, las empresas farmacéuticas y las farmacias hacen buenos negocios con esto. Desde 2007, las ventas de suplementos de testosterona han aumentado a más del doble. Cada vez más a menudo, los hombres mayores con síntomas de fatiga y decaimiento entran al consultorio de Michael Sitzman preocupados por el descenso en sus niveles de testosterona. En estos casos, Sitzman examina, entre otras cosas, el esperma y mide la densidad ósea de sus pacientes. Pero la mayoría de las veces no puede establecer una conexión entre la fatiga, la disminución de la energía y la testosterona. Aquí vemos más de 10.000 varones que van desde niños pequeños hasta hombres de 90 años y sus niveles de testosterona. Y vemos aquí que mientras los niños son muy pequeños, tienen niveles muy bajos de testosterona. Cuando entran en la pubertad, entonces los niveles son altos y luego permanecen en ese mismo nivel, incluso hasta la vejez. Una de las enfermedades a menudo se debe a una causa banal. En la mayoría de los casos, es el sobrepeso lo que hace que se produzca menos testosterona. Por supuesto, con la edad aumenta el sobrepeso, pero también puede ocurrir en hombres jóvenes. El vientre masculino, estamos hablando de la grasa visceral, contiene muchas sustancias que no son buenas para la salud. Esto lleva a la resistencia a la insulina, a la presión arterial alta, pero también puede disminuir los niveles de testosterona. Existen diferencias entre la grasa subcutánea, una reserva de energía directamente debajo de la piel, y la llamada grasa visceral. Esta grasa más profunda convierte la testosterona en estrógeno. Más tejido graso significa menos testosterona y, por lo tanto, menos tejido muscular, la llamada barriga masculina. Durante mucho tiempo se ha relacionado la testosterona con el dopaje en deportes competitivos. Michael Kleber, de la Confederación Deportiva Olímpica Alemana, ha luchado desde años contra ello. Uno de sus temas principales es el dopaje en los deportes de fitness.
La testosterona está asociada al hecho de que se tiene una mejor regeneración durante el entrenamiento de los músculos. Es decir, durante el entrenamiento se destruye una parte de las fibras musculares y de esta manera se crea el estímulo para que el músculo se regenere. Y la testosterona es, por así decirlo, la sustancia clave para todos estos procesos que tienen lugar en el cuerpo. Antes, se tomaban medicamentos para mejorar el rendimiento solo en los deportes profesionales. En la actualidad, el dopaje también está muy extendido en otros deportes. En particular, el uso de derivados de la testosterona, los llamados esteroides anabólicos en el ámbito de los gimnasios comerciales, es un enorme problema. Se supone que entre el 13 y el 16% de los clientes de gimnasios tiene experiencia en el consumo de medicamentos para el dopaje enfocándose en los esteroides anabólicos, y esto demuestra que este tema es mucho mayor que la de los deportes de alto rendimiento. Un hombre sano produce diariamente de 4 a 8 miligramos de testosterona. Para muchos culturistas, incluso la cantidad máxima no es suficiente para lograr el rendimiento y la masa muscular deseados. Christian Wolf esperaba que este tipo de esteroides anabolizantes lo ayudara. Por ejemplo, existen productos en la industria de los suplementos que se denominan potenciadores de testosterona. Estos deberían ayudar a aumentarla. Estos son cápsulas y son una completa tontería. Yo ya lo sabía, pero en esta situación, que se recurre a ellos de todos modos, piensas quizás ayuda. Juegan con las emociones de las personas. Por eso los compré y no me ayudaron. Estos potenciadores hacen más visibles los resultados del entrenamiento, pero eso solo funciona con los esteroides anabólicos. Estos derivados sintéticos son utilizados por los culturistas. A partir de las denominadas sustancias, el rendimiento puede multiplicarse varias veces. De mi propia investigación, tengo un ejemplo concreto sumamente alarmante de un usuario de 17 años. Esto muestra que se consumen más de 1000 miligramos de derivados de testosterona por semana, en combinación con anabólicos tailandeses. Es decir, por un lado, se inyecta anabólicos y por el otro, toma diariamente esteroides tailandeses, lo que hace que los resultados sean más de 1000 miligramos por semana. Eso es alarmante para un joven de 17 años. Los riesgos pueden incluir el acné causado por los esteroides, pasando por daños en el hígado hasta incluso problemas al corazón, el denominado síndrome del corazón de atleta. Finalmente, demasiada testosterona puede provocar esterilidad en los hombres, porque el cerebro registra, hay suficiente testosterona y detiene la producción del propio cuerpo. El psicólogo Mita está descubriendo otra causa. ¿No podría ser la interacción de diferentes hormonas lo que influye en nuestro comportamiento? Además de la testosterona, también toma en consideración el cortisol, la hormona del estrés. Existe evidencia de que el cortisol influye en nuestro comportamiento como la testosterona. Las hormonas no afectan directamente el comportamiento, pero hay un mecanismo por el cual lo hacen. Se unen a un receptor de esta hormona específica, en este caso, el denominado receptor androgénico. En todas partes del cuerpo, las hormonas se acoplan a sus receptores como una llave a la cerradura. La hipótesis de Mita es que cuando hay mucho estrés, el cortisol bloquea los receptores de la testosterona y se pierde su efecto. Si los niveles de cortisol son altos, puede limitar el efecto de la testosterona en nuestro comportamiento, probablemente por procesos moleculares en las células que luego bloquean el receptor. Por eso, hemos desarrollado la denominada hipótesis de la hormona dual. El efecto del cortisol en la testosterona se prueba con un juego de roles. Un jugador le dice al otro lo que hay que hacer. En esta prueba se analiza el comportamiento del líder. Y cambia, dependiendo de si está estresado o no. Comprobamos que más testosterona hacía más dominante en tanto los niveles de cortisol fueran bajos.
Pero si el nivel de cortisol era alto, el efecto desaparecía. La testosterona más alta no condujo a un mayor dominio. De esto concluimos que el efecto de la testosterona en el comportamiento dominante depende en realidad del propio nivel de estrés. Entonces, ¿no se puede concluir que la testosterona por sí sola influye en nuestro comportamiento? La investigación recién comienza. Las pruebas a menudo no son lo suficientemente comparables o significativas. Diferentes expertos llegan a diferentes conclusiones. La biología nunca es fácil. Tenemos que ver la complejidad, que somos seres humanos en sistemas dinámicos. Nos hemos desarrollado y adaptado una y otra vez. Y lo mejor de las hormonas es que reaccionan a su entorno. Es decir, por un lado, las hormonas influyen en el comportamiento, pero a su vez el entorno también influye en la producción de hormonas. La hormona masculina comúnmente representa los temas de nuestro tiempo, el éxito y la competencia. Quien tiene poca es un debilucho. Quien tiene mucha, un hombre de acción. Ese es el cliché. Ahora, no sé si se debería estar orgulloso de tener mucha o poca testosterona. Esto siempre depende de las costumbres de nuestro tiempo. ¿Cuáles son los atributos o características deseables de los humanos? Y eso puede variar mucho de una cultura a otra y de la época en que se vive. Una cosa es cierta, la testosterona es la sustancia de la que están hechos los hombres. La cantidad no es tan decisiva, pero un mínimo es esencial. Por eso hay que administrarla si se necesita. Desde entonces me siento mucho mejor. En 2 semanas la depresión desapareció y también todo lo demás. Y ya no estoy aletargado. Y desde entonces todo ha mejorado. De hecho, afirmaría que uno se tranquiliza al no estar tan confundido e infeliz. La simple ecuación de que la testosterona es equivalente a la agresividad, al poder, no es exacta. Las investigaciones actuales han demostrado que el efecto depende siempre del respectivo entorno cultural y social.